Y estamos de vuelta, amigos, después de esta breve pausa comercial. Y bueno, José Luis, en esta ocasión toca ya enfatizarnos un poquito más en un tema bastante importante, sobre todo en cuestión cultural y tradicional, aquí en la Villa de Xachila. ¿Qué te parece si abordamos un poco el tema de la deidad del maíz tierno? Así es, una elección que hacen aquí en la Villa de Xachila sobre una señorita que ponen a prueba pues sus conocimientos sobre la cultura general de esta comunidad zapoteca, pero también tiene que enarbolar pues su lengua materna, que en este caso es el zapoteco. Así que en este año 2016, Aranza Vázquez fue la seleccionada. Y bueno, empieza una serie de actividades, protocolos, desde el que la autoridad vaya a solicitar el permiso de los padres hasta que se le unja como la deidad del maíz tierno, Pitao Koshub. Y también ella pues preside la fiesta grande del cerro en Xachila. Así que hay toda una gama de posibilidades, conocimientos, pero sobre todo valores como el respeto que promueve esta deidad del maíz tierno. Y sabemos, José Luis, que no es una tarea fácil, ¿no? Que al momento de que estas participantes suben al escenario, se colocan detrás del micrófono, tienen que desarrollar un tema de manera magistral, ya sea abordando quizá un tema gastronómico o cultural, y de esa manera, bueno, pues ya los jurados van a deliberar quién es la representante, por supuesto, de la deidad del maíz tierno. Es una preparación nada fácil, y por ello también hay que hacer la invitación a las personas allá en casita que ellos se preparen de manera profesional. Por ello, la Universidad Mexicana Empresarial te ofrece un bachillerato general con especialidades en higiene y también en salud comunitaria, pero eso no es todo, ya que también pueden estudiar la parte de traductor de inglés, informática, contabilidad, dibujo arquitectónico y también de construcción. Así que lo invitamos a usted para que pueda visitarlos y conozcan el programa de becas pensado en su economía. Ellos están ubicados en la calzada Vicente Guerrero, número 206, aquí en la Villa de Xachila, o bien también puede contactarlos a través vía telefónica al 52-877-33 UME, Educación para la Paz, José Luis. Así es, y recuerden, amigos, que Xachila pues es un pueblo que comparte su corazón, que entrega su alma, y todo el pueblo unido a través de sus 10 barrios pues organiza esta máxima fiesta, que es la fiesta grande en el cerro de Xachila, y que se va a llevar a cabo del 24 de julio al 1 de agosto de este año 2016, por lo cual los invitamos a que vengan, disfruten y vivan esta tradición muy oaxaqueña. José Luis, tú también realizaste una entrevista precisamente con la deidad del maíz tierno. ¿Qué te parece si vamos a verla? Vamos a ver a la señorita Aranza Vázquez en esta entrevista. Xachil li usted kubisie. Galgu ya Xachil. Li usted guyadut terni ditsasa gut quit naban. At gati at rati ramines du. Este Xachil gat pasir ni nerni nesilat naban. At gati erneyu gal naban. At gati de Xachil segulat raklayali. Estoy en un lugar muy especial, que es la casa de Aranza Vázquez. Y hoy venimos al pedimento de Aranza para representar esta deidad. ¿Qué representa para ti, Aranza, haber sido elegida como esta deidad del maíz tierno aquí en tu tierra? Pues para mí es un orgullo representar a la etnia zapoteca de la Villa de Xachila. Es un honor haber participado en el concurso para elegir a la deidad del maíz tierno, la Pitao Koshub. ¿Cuántas señoritas participaron para representar a Pitao Koshub? Hubo solamente dos participantes, que fui yo y una compañera llamada Mariel Santos. Utilicé la lengua madre, la lengua zapoteca, en algunas partes. Más al rato fui llevada al recinto, o sea, al Palacio Municipal, donde se acordó una fecha para este día, que fue el pedimento. Entonces llegó el cabildo, me trajo lo de la costumbre cuando son las pedidas, similares cuando son pedidas de novia. Y ahí pues pasamos aquí a hacer una plática para tomar los acuerdos formales. Ya es un pedimento formal, ya se acordaron bien las cosas, cómo vamos a estar en esos roles, qué es lo que voy a hacer, a dónde voy a ir a presentarme. Viene el día de la calenda, donde participan las delegaciones.
En Zaachila es una costumbre que cada barrio represente una delegación. Se reúnen jóvenes de Zaachila y participan el día del lunes del cerro. Se reúnen todas las delegaciones por la tarde, vienen por mí a traerme para dar el recorrido y terminar al final demostrando todo el folclore que tiene Oaxaca. Después de ahí sigue la unción. La unción sería el día domingo por la noche. Se presenta un ballet prehispánico de Oaxaca, el cual se acopla con nosotros. Voy a tener que elegir a 4 guerreros hombres y 4 mujeres que se les son elegidos por el físico, que cumplan las expectativas que se piden para poder participar. La unción significa la coronación y el recibimiento del cetro, donde yo portaré un penacho y el cetro y un traje típico prehispánico de acuerdo a las características zapotecas. El día siguiente, el día de la fiesta grande del cerro, el Lani Roy Extendan Saxil, fiesta grande del cerro en Zaachila. Todo comienza desde la mañana, se empiezan con las tradicionales mañanitas en el cerrito, en la zona arqueológica son a las 6 de la mañana, donde se reparten el atole y los tamales. Vienen por mí las delegaciones, de ahí doy el recorrido y paso por el comisariado ejidal a recoger a los ejidatarios, porque también ellos cuentan como parte de lo que represento, que es el maíz para las cosechas. De ahí entramos al cerrito y el primer número que empiezo yo es la danza prehispánica de la diosa Pitaucoxu, la verdadera danza con mis guerreros y mis doncellas. Ya de ahí tomo lugar y ya al nicho o al aposento donde se me va a dar. Y ya de ahí presidir y ver cómo bailan cada delegación que sacaron cada uno de los barrios de la Villa de Zaachila. Es un cargo especial que se me da y tengo que cumplir. Son normas que las tenemos prehispánicamente y desde tiempos ancestrales ha habido esto. Buenas noches, pueblo de Zaachila, hermanos zaachileños y de muchos lugares. Mi nombre es Aranza Vázquez García, soy del barrio de San José, soy de la Villa de Zaachila. Los invito a nuestras actividades del Lani Ro Extend Dance Ashil, fiesta grande del cerro en Zaachila. Los invito a todos, con las manos abiertas los recibimos a cada uno de ustedes, visitantes nacionales y extranjeros, a presidir y a presenciar esta fiesta grande. Y después de esta plática que sostuvimos con Aranza Vázquez, quien representa a la deidad del maíz tierno aquí en la Villa de Zaachila, nos dimos cuenta qué tan importante es ir inculcando en los niños que aprendan su lengua materna, y ella nos dio un mensaje en zapoteco para todos nosotros, y es un gusto oír a una joven tan bella, tan preparada y sobre todo que domine su lengua materna. Es importante también, Diana, señalar que a diferencia de lo que conocemos en la ciudad de Oaxaca como el certamen de la diosa Centeot, aquí en Zaachila únicamente participaron este año 2016 2 señoritas, pero en Oaxaca llegan a participar alrededor de 40, 50 señoritas que provienen de las diferentes regiones, 8 regiones que tiene el estado de Oaxaca. Así que hay una gran diferencia, una gran variedad de trajes, pero aquí las chicas que quieran ser representantes de la deidad del maíz tierno tienen que dominar totalmente la historia, cultura, gastronomía y paisaje de Zaachila. Exactamente. Específicamente la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Ya que sabemos que ellos tienen que hacer también hablar acerca del traje que ellos representan, hablar un poquito de la gastronomía de la región, cosa que también aquí se maneja en la Villa de Zaachila, solamente que como bien lo mencionabas, allá son más participantes, hay más variedad, pero también la tarea que tiene el jurado no es nada fácil al momento de la elección. Sin embargo, ¿qué te parece si vamos rápidamente también a unas recomendaciones que le tenemos al auditorio que nos está viendo? Porque también nuestros amigos de Globalizadora del Barrio nos ofrecen, recuerden, material de limpieza para el hogar, para la oficina o también para el negocio. Productos como dispensadores, jaboneras, papel higiénico, químicos especializados para la limpieza, solamente usted los va a poder encontrar en Global, la limpieza tu imagen.
Así es, Diana, y también queremos darles otra recomendación. Si usted está pensando en remodelar la casa o en hacer algún tipo de construcción, Romasa le ofrece lo mejor para su obra y para su casa. Lo encuentra en Romasa, materiales de construcción, las mejores marcas a los mejores precios, con promociones todo el año. Lo invitamos a que visite Romasa en cualquiera de sus 3 sucursales que tiene aquí en la ciudad de Oaxaca, y donde pueden encontrar pues pisos, diferentes acabados, muebles para el baño, y pues puede visitar, ¿qué te parece si la de Símbolos Patrios quizá, o la de Avenida Juárez 905, o la de Avenida Eduardo Mata, claro, 2515, que es como la más conocida y céntrica? Acude a ellos y un experto te va a auxiliar allá en Romasa. Exactamente, 2 excelentes opciones para su hogar. Por lo pronto, nosotros hacemos una breve pausa comercial, pero regresamos inmediatamente.